Botánico, a la hora en que cierran los portones, he visto con luces irisadas que a veces bailan árboles y estatuas contagiadas. Y no es una ilusión, no es la brisa ni el viento que les mueve el follaje y el pliegue de las túnicas. Se toman de las manos, se bañan en la fuente, penetran en la luz de grandes invernáculos hasta que el alba llega con su hábito celeste. Ah, ¿quién podrá saber lo que dicen las plantas? Yo la conocí primeramente de una manera un poco casual. Iba a su casa a llevar una encuesta que le hacía para un diario. Y me encontré con Silvina. Enseguida las dos nos vimos y simpatizamos muchísimo. Después, eso fue en el año 77, unos años después, quedamos amigas en el sentido de que nos hablábamos. A ella le gustaba mucho hablar por teléfono. Con Silvina hemos tenido una amistad telefónica, y bueno, y no solo telefónica, nos veíamos siempre, ¿no? Pero hablábamos constantemente, nos contábamos mucho nuestras cosas. Tanto los procedimientos de Silvina Ocampo como el efecto que producen sus cuentos, podrían sintetizarse en una palabra que sería desconcierto. Silvina desconcierta, es decir, une lo que no está concertado, lo que no está convenido, une lo que no pertenece a las convenciones más comunes, tanto en el lenguaje como en lo que se refiere a la moral o las ideologías. Al cabo de unos años, del año 77 que hago referencia, se me ocurrió hacer un trabajo con ella más serio, una entrevista larga, lo que después fue un libro. Bueno, y ahí iniciamos una amistad que duró hasta su muerte. Desde ese momento en que terminamos el libro, ninguna de las dos pudo decir este libro se terminó. Y nos seguíamos viendo. Yo iba con el pretexto de visitarla y nadie hablaba de las entrevistas. Fue algo maravilloso, Silvina. Realmente fue una amiga que no he podido reemplazar aún. En el cuento El Verdugo se da una seguidilla de desconciertos que tiene que ver con la unión de lo sublime y lo grotesco del lenguaje de todos los días, hasta el más vulgar, con el lenguaje literario, del lenguaje infantil y el lenguaje adulto. Es decir, no es una lectura cómoda leer los cuentos de Silvina Ocampo, es una lectura que nos mantiene atentos, despiertos, porque justamente aparecen situaciones, ideas, sentidos inesperados. Silvina es poco conocida aún. Creo que ese es uno de los silenciamientos que, bueno, habría que escudriñar si es la fama de los que la rodearon, si es que ella se escondió. No es fácil, no era fácil ser amiga de Borges, mujer de Bioy Casares, hermana de Victoria Ocampo. Borges siempre decía, la gran desgracia de Silvina es llamarse Ocampo. Y también decía, también solía decirme muy a menudo, ¿a usted no le parece que Silvina es un genio? ¿Usted no cree que Silvina es un genio? Los delfines no juegan en las olas, como la gente cree. Los delfines se duermen bajando hasta el fondo del mar. ¿Qué buscan? No sé.
Cuando tocan el fin del agua, despiertan bruscamente y vuelven a subir, porque el mar es muy profundo. Y cuando suben, ¿qué buscan? No sé. Y ven el cielo y les vuelve a dar sueño y vuelven a bajar dormidos y vuelven a tocar el fondo del mar y se despiertan y vuelven a subir. Así son nuestros sueños. La naturaleza tuvo una importancia fundamental en la obra de Silvina, sobre todo quizás en su obra poética y también en sus cuentos, por supuesto, siempre está la naturaleza. Hay poemas bellísimos donde Silvina dialoga con la naturaleza o la naturaleza es un fondo, los árboles, tenemos ese libro Árboles de Buenos Aires, los árboles, amarillo celeste, es todo un homenaje a la naturaleza, a los jardines que ella conoció de niña, a los invernaderos, a cada planta. Silvina hizo un homenaje a todos esas plantas, esos árboles que además ella conocía perfectamente, conocía muy bien. Silvina, cuando yo era muy chiquito, siempre fue una persona muy permisiva. O sea, yo por ahí mamá se enojaba conmigo porque mi mamá en el colegio, con mis hermanas, pues nos peleábamos. Y Silvina todo lo contrario, nos festejaba esas cosas. Y si yo, por ejemplo, tenía problemas en matemáticas, ella me decía, yo nunca supe matemáticas. Y mirá, tengo tantos años. Siempre me quiso hacer querer a lo que fuera de todas las letras, el amor, las plantas. Nunca le gustaron las cosas frías. Por ejemplo, ella me enseñaba piano, me presentaba a todos sus amigos que escribían, franceses, españoles, argentinos, de todos lados. Y al mismo tiempo trataba sin querer llevarme a amar a todo eso que ella tanto quería. Que era un mundo que por ahí no es el real, pero que para una persona así fantástica como era ella, era lo mejor que había en el mundo. Ah, ¿quién podrá saber lo que dicen las plantas? Somos hermafroditas, confesarán algunas. Solo de amor procreo, susurra otra, enigmática. Lo que realmente dicen, no puedo repetir. ¿Suponer es matar o bien será crear? Si todo es un milagro que proclama la luz, si todo es un secreto que pronuncian las hojas, en la selva tal vez se podrá descifrar. Brujos actuales leen el destino en las hojas de té o en la borra del café del fondo de una taza. Algunos en los árboles, en la lluvia, en las manchas de tinta o en la clara de huevo. Otros simplemente en las líneas de las manos. Otros en bolas de cristal. Magush lee el destino en el edificio deshabitado que está frente a la carbonería en donde vive. Los 6 enormes ventanales y las 12 ventanitas del edificio vecino son como barajas para él. Yo sé, lo he sabido después de muchas averiguaciones, que la parte más alta del edificio revela los asuntos del corazón. La parte baja, las cuestiones de dinero y de trabajo. Y la parte central, los problemas de la familia y el estado de salud. Para leerla hay que ser un lector participativo, activo, pero esa participación nuestra no tiene que ver con la identificación ni con la complicidad, sino que justamente tiene que ver con esa atención que hace que lleguemos a una especie de desenmascaramiento. La crueldad, el mal, el odio, la venganza, el pecado,
son asumidos por los textos de Silvina Ocampo con lo que sería la sacralidad del pecado, es decir, en el sentido de que conlleva el pudor y la vergüenza al mismo tiempo que el goce del mal. Habría que decir algo, que Viaje Olvidado, que su primer libro de 1937, que se lo publica Sur, en Viaje Olvidado, que es un libro de cuentos, y hay un despliegue de todos los grandes temas que Silvina va a desarrollar. Viaje Olvidado es un libro germinal. Está allí el amor, está la crueldad, está el conocimiento, que es algo que siempre aparece en Silvina, y la crueldad y el amor aparecen a lo largo de todos sus cuentos y sus poemas. Pasadas aquellas experiencias, disminuyó mi interés por llegar a mi destino. Consulté con Magush. ¿Era posible evitarlo? ¿Abstenerse de vivir era posible? Magush, que es inteligente, pensó en la conveniencia de intentar esto. En cada una de las ventanas nos sorprendieron a veces inextricables composiciones nuevas. Tétricas luces, fantasmas con caras de perros, criminales, todo indicaba que no convenía que aquellos cuadros que estaba viendo llegaran a ser reales. Con hipocresía le dije, te envidio, quisiera tener 14 años. Te cambio el destino, me dijo Magush. Acepté, aunque su proposición me pareciera atrevida. Se transgrede a partir de estos personajes lo que sería la conveniencia de la inocencia del niño. No son niños inocentes, son niños que tienen malos pensamientos, que hacen malas acciones y que transgreden lo que sería el común denominador de la inocencia del chico. Yo una vez escribí una carta a Silvina Ocampo, yo estaba en colegio, estaba en cuarto año, bueno, y un buen día me llamó ella por teléfono. Estaba viviendo en ese momento en casa del suegro, que había enviudado, y era cerca de casa, en la calle Alejandro Aguado. La seguí viendo, no muy seguido, en casa de amigos, por ejemplo de Borges, y después la vi mucho en los años 60, casi todos los días, en Palermo. Yo hacía como que estudiaba o que traducía y en realidad no sé si perdía el tiempo. Yo he ganado muchísimo tiempo estando con Silvina. Hablábamos demasiado de las dificultades que podían acarrear las diferencias de nuestra edad. Perdimos tal vez la fe que necesitábamos. Nuestro proyecto no se cumplió. Los dos perdimos la ocasión de satisfacer nuestra curiosidad. A mí me fascina siempre el destino de Magush, y a él, por malo que sea, el mío. Pero en el fondo, lo único que deseamos los dos es seguir contemplando las ventanas de esa casa y regalar a otros nuestro destino. Mientras no nos parezca extraordinario. También hay cuentos relacionados con el bien, con la belleza. Hay un cuento muy hermoso que se llama La Liebre Dorada. La Liebre Dorada es un personaje que tiene unos ojos, abre los ojos muy enormes, porque no es en relación con lo inmediato que abre esos ojos así, sino en relación con todas las vidas que ha vivido, porque su alma ha transmigrado diversas historias, y todo eso es lo que hace que abra los ojos. Me llamaron la atención los ojos de Silvina. Alguien dijo que eran como uvas peladas, y la sensación de que era muy fácil comunicarse con ella sin necesidad de palabras. Yo no sentía la distancia que podía haber entre la edad de ella y mi edad. Ni siquiera me planteaba eso. Te recuerdo en los días de tormenta,
Abrías la ventana y proclamabas la lluvia, como el árbol. Venerabas la aparición benigna de la menta y el trébol. La tierra distendía espacios naranjados. Era el riego espontáneo, económico. Era el propicio día. Con cintas mágicas de lencería trenzabas y enjaulabas el espliego. Blanco destino de alacena fría dabas a las espigas tan fragantes. Camisón y vestido veraniego, hilo de sábanas dulcificantes. La obra de Silvina se relaciona estrechamente con la obra de Bioy y con la de Borges. Hay un momento en que Silvina, en la, digamos más o menos hacia los años de autobiografía de Irene, que es un libro perfecto, es de una perfección sintáctica y una construcción especialísima. Pero todavía en ese momento Silvina está un poco bajo el influjo de Borges. Una vez me asusté al imaginar la figura del diablo que llegaba de una casa vecina y me miraba con los brazos cruzados sobre el pecho. Me asombró que su altura fuera escasa, que pareciera un hombre abandonado. Y después de pasar días ansiosos esperando el horror de su llegada, nerviosa y trémula, desesperada, encontré un día, en esa misma casa, ahora al fin lo puedo recordar, en un libro de cuentos religiosos, al mismo diablo, pálido y maltrecho. Con relación a la transmigración de las almas, también se ve en Kiev el amor como un despojamiento, como una desposesión. El personaje femenino va a entregar su alma a una niña en un acto de amor y de desposesión. También va a entregar todo lo que en la vida terrenal la había acompañado. La imagen que da Silvina del amor en la mujer es poco frecuente en el Río de la Plata. Antes, Alfonsina Storni fue una de las mujeres, de las poetas que cantó al hombre y lo homenajeó y lo sedujo escribiendo. Ahora Silvina continúa a Alfonsina Storni y podríamos agregar otra cosa, que sin hacer un abierto alegato, sin ser algo testimonial, sin ser algo combativo, en Silvina los derechos de la mujer aparecen con el mismo valor que los del hombre. Quisiera ser tu predilecta almohada, donde de noche apoyas tus orejas, para ser tu secreto, ser las rejas de tu sueño, dormida o desvelada. Ser tu puerta, tu luz cuando te alejas. Alguien que no trató de ser amada. Huir de la ansiedad que está en mis quejas. Poder ser a veces lo que soy. Nada. No tener nunca miedo de perderte. Con variación y honda infidelidad, jamás llegar por nada a concederte la tediosa y vulgar fidelidad de los abandonados que prefieren morir por no sufrir y que no mueren. Flor, cuando cantaban demasiado los grillos y el jazmín se asfixiaba, tus manos encerraban con puertas respetuosas el jardín. Rumores de abanicos aturdidos vagaban por la casa. Misteriosos.
tranquilas como noches minuciosas, las horas de la siesta hacían tejidos con infinita actividad botánica. En las glorietas, en las verdes fuentes, con avidez angélica o satánica, inventaban complejas y pacientes muertes, infinitesimales mundos, laberintos de pétalos profundos. El primer recuerdo que tengo de ella es yendo a los bosques de Palermo con Aldo César para hacer el libro Los Árboles de Buenos Aires. Silvina era como, ¿cómo decir?, como una especie de diosa de los parques, ¿no? Tenía una relación con los árboles que uno parecía compartirla cuando estaba con ella. Y después me presentaba o me mostraba unos personajes bastante extraños. Por ejemplo, había un matrimonio. Según ella, eran padre, madre e hijo. A veces decían que eran hermanos, no se sabía bien. Eran muy grises y muy gordos. Y otras veces pasaba un hombre y me dijo, mirá, con esa voz que tenía Silvina, no lo asustes, pero ese es el onanista. La relación de Silvina con las artes plásticas viene de mucho antes. Silvina empezó a dibujar y a pintar. En París quiso estudiar con Picasso, no pudo hacerlo, luego estudió con De Quirico y empezó una obra plástica, un trabajo con la plástica muy constante que siguió toda su vida. Pero la escritura apareció de pronto y Silvina se dedicó más a la literatura, en un momento en que ella aún no sabía que lo haría. Hay un hermoso cuento de uno de sus libros, y así sucesivamente, que se llama La lección de dibujo. Creo que es un cuento espléndido, además sitúa a Silvina al lado de su hermana, un poco como un doble, esos dobles que tanto les gustan a Silvina, a Borges y a Bioy, ¿no?, que son uno de los motivos de los que los tres participan. Pero quizás la obra poética de Silvina tenga más que ver, tenga más contacto con la del poeta Wilcock, con quien escribió Los Traidores. Porque Silvina no solo escribió siempre de manera solitaria, hizo obras en colaboración. Con Bioy escribió una novela, con Borges y con Bioy prepararon dos antologías. La antología de la literatura fantástica de 1940, que fue realmente muy importante porque fue la primera antología que se realiza sobre la literatura fantástica aquí. Y luego, en 1941, nuevamente con Borges y con Bioy, preparan la antología poética argentina. Al recuerdo futuro, fiel, le diste una fotografía que persiste. No supo tu modestia lo importante que era tu imagen en aquel instante. No elegiste tal vez la balaustrada del jardín donde estabas reclinada, ni la postura de tus manos juntas, ni la expresión de hacer graves preguntas de tu mirada. Con melancolía, tiernamente distante de tu hermana, me presentiste en busca de aquel día. Paciente, preparabas esta arcana virtud que te hace inmóvil, acudir a un pálido jardín para vivir. La novela que escribió Silvina con Bioy se llama Los que aman, odian. Es la única novela que escribieron juntos. El título lo eligió Silvina, porque una de las características de Silvina que aparece mucho en sus títulos es la fusión, el encuentro de esos contrarios. Los que aman, odian. Permanentemente Silvina está jugando con contrarios. La crueldad,
la belleza. Silvina le encantaba, luego, la naturaleza, las flores, las plantas, pero no tenía ningún respeto. Si se tenía ganas, las arrancaba de un manotazo a las jazmines, magnolias, lo que sea, y a veces se peleaba con otras personas que querían hacer lo mismo. Lo mismo, por ejemplo, comía moras del árbol, Silvina. El guardián la chistaba, todo eso, no le importaba nada, ¿no? Y a veces, por ejemplo, irritaba a los heladeros, ¿no? Una vez pasaba, así, se paseaba siempre por el lado de la sombra, no por el sol. Y uno de los heladeros le dijo: ¿cómo se ve que usted no tiene nada que hacer? Y Silvina le contestó: y usted tampoco, no vendía ni un helado. Mirábamos los cedros extranjeros y un demasiado azul en la distancia lago, lejos de ceibos y jilgueros. Nos gustaba una patria más vacía. No hay aquí una palmera, yo decía. No nos despierta el canto de las aves con las aguas barrosas, con las naves. Ah, yo prefiero el río de la Plata. Fiel a la ausencia y todavía ingrata, soy a veces aquí una forastera. Falta ahora el balcón, no la palmera. Faltan cedros y no costas barrosas. ¡Ah, qué azul era el lago! ¿Y había rosas? En el cuento La Continuación es muy importante el planteo de la relación entre lo que sería literatura y vida. La narradora dice en un momento que necesita penetrar en el cuerpo del personaje, en su vientre, y ser parida por él. Es decir, se establece una relación de parte de la narradora como que construye el personaje, pero al mismo tiempo el personaje la construye a ella. Ella no puede permanecer igual después de haber escrito un cuento. Y creo que a nosotros como lectores nos pasa algo semejante. Después de leer los cuentos de Silvina Ocampo, no podemos seguir siendo los mismos. Una obra, un libro de cuentos que tiene un significado muy especial dentro de toda la obra narrativa de Silvina, es La Furia. La Furia y otros cuentos. La Furia es del año 1959. Interesa porque, aunque de una manera tímida, Silvina empieza a preocuparse por otro tipo de lenguaje. Es más o menos en la fecha en que Cortázar también está preocupándose por lo mismo. Es decir, cómo dar en la escritura el tono del habla. Otras veces pasaba Silvina delante de las gitanas, y las gitanas la abordaban con esa seguridad que tiene. Le dice: ¿querés que te diga la buena aventura? Entonces Silvina las miraba fijo y le decía: ¿querés que te la diga vos? Quedaban aterrados. Los últimos años de Silvina fueron bastante tristes para mí, porque tenía arteriosclerosis y, bueno, no reconocía mucho a la gente, pero había algo especial, que era cada vez que yo entraba al cuarto, ella me miraba y se ponía contenta, se acordaba de mí. Algo muy particular de ella era, además de su presciencia, como lo decía Borges, ese conocimiento anticipado de algunas cosas, era su manera de considerar, de escuchar al otro. Cuando Silvina preguntaba a una persona cómo estaba, lo hacía con mucha seriedad, lo hacía realmente interesándose por eso. No lo hacía por cortesía. Por lo menos con la gente que quería, era de una percepción muy especial. Dormirse en algún banco inmóvil de una senda, sentir que muere lenta la noche enamorada, es lo que siempre he ansiado desde que existe este íntimo jardín donde copulan los árboles de noche y de día levantan su esperanza a los hombres. Haber vivido siempre en un jardín quisiera,
para ser de noche árbol y árbol también de día. Pedir que tengan un buen fin de semana. Y les cuento que el lunes y toda esa semana vamos a disfrutar de artistas y escritores de nuestra literatura. Buen fin de semana, los espero el lunes, no se olviden, a las 3 de la tarde, aquí en Argentina Doc. Chau.